Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que podamos conseguir la custodia? Muchas gracias, señor Vedad. Cuantas más pruebas y testimonios consigamos para probar que ella sufre de algún trastorno, más rápido terminará todo. Bueno, Eysan será testigo y nuestros guardias. Y también nuestras empleadas. Entiendo, pero ¿no existe algún testigo que no sea de su familia o algunos de sus empleados? De hecho, sería conveniente encontrar a alguien de la zona. Nazar. ¿Verdad, Eysan? De hecho, Nefes le dijo a Nazar una historia que inventó. Le dijo que yo iba a torturarla a ella también hasta que Nefes no lo soportara y por misericordia hacia Nazar regresara a mí diciéndome que la tome a ella en su lugar. ¿Realmente está inventando esas historias? Lamentablemente. Lo siento por su hijo. ¿Cree que ella testificaría por nosotros, la señora... ¿Nazar? La señora Nazar. No lo sé. ¿Qué piensas, Eysan? ¿Crees que lo haría? Claro que sí, sé que lo hará. Verán llamando. Bueno, de seguro le preguntaremos. Discúlpame. Verak. No puedo seguir lastimándola. No puedo darle ese medicamento. ¿Pasó algo? Llegó la notificación. Nefes tuvo alucinaciones. Ella pensó que habías venido aquí para llevarte a Yiyit. Fue horrible. Veo que no puedo ser el hombre de sus sueños, pero al parecer estoy siendo el villano de sus pesadillas, ¿no es así? Por favor, terminemos con esto. Dejemos de darle el medicamento, te lo ruego. La voy a matar. Quiero que le des el doble. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya te dije que le des el doble. No es posible. Te dije que se está volviendo loca. Ese es nuestro objetivo, Verak. Si Nefes se vuelve loca, yo podré llevarme a Yiyit. Te lo ruego, no me sigas obligando, ¿verdad? Por favor. Escucha, Verak. Si dejas de darle el medicamento a Nefes, ella va a recuperarse. Pero tu madre y tu hermana no podrán hacerlo si las visito y les corto la garganta a ambas. Tú eliges. ¿Qué prefieres? Tú eliges, preciosa. Eres muy inteligente. Primo, ¿quién era? Número equivocado. Estoy bastante segura de que mientes. Decía Verak en la pantalla. ¿No es ella la chica que trajiste aquí con un boleto sin retorno? Por negocios. No es asunto tuyo, Eysan. Confía en mí. Y no averigües más. No lo soportarías. Debiste traerla contigo. Podríamos jugar.
Gracias.